Señor, Servi, ya estás viejo para esto. No puedo respirar, pero ya casi llego. Mi señor, me oye Mokhtar. Mi señor, ¿ocurrió algo, Servi? Ya llegan, están llegando. ¿Quiénes han llegado? Los mismos, a los que esperaba usted. Yo solo esperaba a Kian. Kian viene con ellos. ¿Pero por qué me hablas en clave, Servi? Sé claro y dime lo que pasa. Tengo que respirar, señor. He tenido que correr mucho. Es un gusto encontrarte. Bienvenido, Sean.
No tenían que traer los caballos hasta aquí. Te pido disculpas. Me fui sin avisar y he vuelto sin avisar. Era un viaje de lealtad el que hice. Cuando estaba en la Meca, le pedí a Dios que por favor me otorgara el valor para mirarte a los ojos. Y juré besarte la mano. Avergüénzate. ¿Qué estás haciendo? Mokhtar, nosotros habíamos dudado de tu palabra. Nuestro Señor y Maestro nos ha guiado. La orden no era falsa. Tú eras sincero. Dios es grande. Siempre lo es. Gloria a Dios. Seyedes consanguíneo del Imam Ali. Si te dijera que la mano que firmó la orden y la boca que lo confirmó pertenecían a Ali, ¿me lo creerías? Mokhtar, si en este momento me dijeras que es de noche, yo me lo creería. Tus rivales se aprovecharán de tu indecisión. A Mokhtar Sagafi le encantará que te mantengas al margen para que todos le vean como un héroe. Pero él nunca logrará ser como tú. Eres el heredero de la tribu que con la ayuda de tu difunto padre ha llegado a reinar en Irak. Sería una pena que la tribu Sagafi se quede con este legado. Mokhtar sueña con reinar en Irak. Si quisiera vengar la muerte de Hussein, se habría unido al difunto Soleimán y no le habría dejado solo en aquella terrible batalla. Abagot, eres el mensajero del emir de Kufa, ¿o has venido a injuriar a Mokhtar? El emir de Kufa está ansioso por hablar contigo. ¿Por qué no aceptas su invitación, Ibrahim? De acuerdo, iré contigo. ¿De verdad quieres visitar al emir de Kufa? ¿No te parece correcto? No es muy adecuado. Tú no te fías de Mokhtar, porque en la Meca apoyó al califa Zubairí. Y ahora, ¿vas a cometer el mismo error que cometió Mokhtar? Lo sé, Rahele. Es difícil que los Zubair olviden la batalla del camello y dejen de ser enemigos de los seguidores de Ali. No le juraré lealtad. Solo quiero ir a escucharlos. ¡Ibrahim! Mokhtar Sagafi está aquí junto a sus acompañantes. En el nombre de Dios el Misericordioso, de parte de Muhammad ibn Mahdi, Amalik ibn Ashtar Nahai. Que Dios te bendiga. Yo te envío a Mokhtar como mi representante y hombre de confianza. Le he dado la orden de luchar contra mis enemigos y vengar las injusticias infligidas a mis ascendientes. Te pido a tu tribu y seguidores respalden a Mokhtar para comenzar la sublevación. Sepan que si aceptan mi propuesta y apoyan a mi representante, les estaré eternamente agradecido, además de ponerlos al mando de las tropas como emir y las tierras que conquisten. Sea Kufa o las tierras de Sham, estarán bajo tu tutela. Juro mantener mi promesa. Si te unes a nosotros, estarás más cerca de Dios. Y si nos dan la espalda,
se enfrentarán a dificultades de las que nunca se liberarán. ¿Esta carta te la ha entregado el propio Sayed? No. Le envié una misiva pidiéndole que te escribiera una aclaración, y él redactó esta carta. Mantengo correspondencia con Sayed. Esta carta no se parece a las anteriores. ¿Cómo? Como remitente siempre ponía el nombre de Muhammad ibn Ali y no Muhammad Mahdi. ¿Por qué aparece el nombre de Mahdi? Es un secreto entre él y yo. Acordamos que en las misivas a mi persona, o recomendadas por mí, se utilizaría dicho nombre para cerciorarme que la carta es suya. Permíteme escribirle una carta para pedirle instrucciones, por favor, Mohtar. Me parece bien. Pero tardarás al menos 2 meses en recibir su respuesta. Con la ayuda de Dios empezaremos la sublevación rápidamente. Tengo noticias fehacientes que el enemigo ha descubierto nuestros planes. Ben Moti es un político muy avezado. Pretendiendo ser amable con los chiíes y mostrándose flexible ante nuestras legítimas demandas, pretende infiltrarse en nuestro movimiento para roer nuestra causa desde sus propias entrañas. Si desaprovechamos esta oportunidad, nos espera el mismo desenlace que sufrimos en la época de Muslim. Ibrahim, juro por Dios que nosotros llegamos a dudar de la veracidad de esa carta y ese decreto. Fuimos a Medina y Meca. Hablamos con el imam Sayyad y su respetado tío. Escúchanos. Mokhtar es hombre de confianza. No tengo nada más que decir. Que Dios me libre siempre de la presencia de los desconfiados y suspicaces. Espera, Mohtar. Quiero estrecharte la mano. ¡Qué alegría! ¡Dios mío! ¿Lo dije? Me alegro mucho. ¡Qué felicidad! Es una bendición de Dios. Claro que sí, yo se los dije. ¡Emir! ¡Le traigo noticias! ¿Qué? ¿Mokhtar se ha sublevado? No, Emir. Ibrahim Ashtar se ha unido a Mokhtar. El hecho de que Ibn Ashtar ahora apoye a Mokhtar equivale a una insurrección. No hay diferencia. ¿No decías que el hijo de Ashtar es orgulloso y muy terco? ¿Que respeta el valioso legado de su padre? ¿Que Mokhtar no lo influencia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Te habías equivocado? Todo lo que le dije me lo contó Abagot. ¡Él es otro como tú! Abagot. Después de tantos años de amistad con Ibrahim Ashtar, ¿no le conocías bien? Mokhtar le habrá engañado, Emir. ¿Cómo? Al parecer ha mostrado una carta del nieto de Ali a Ibrahim en la que se le pedía apoyar a Mokhtar. El propio Ibrahim me dijo que se negaba a apoyar a Mokhtar. Dime, ¿cuánto conoces a Ibrahim? ¿Qué le puedo decir? Lo conozco desde hace muchos años.
Somos amigos. ¿Pero le importa lo que tú opines? A veces me pregunta acerca de la situación de Kufa y hace poco acerca de Mokhtar. Y yo fui sincero y no le hablé bien de Mokhtar. Le dije que desea el poder y que Hussein es una excusa. Ibrahim movió la cabeza y lo asintió. Cuéntame, Abagoth, ¿cómo estás? Me encuentro bastante bien. Tocando madera, estás muy radiante. Gracias a Dios. Me entristecía mucho pensar que no te sublevarías. Eres el único que se merece gobernar en Kufa. ¿Qué hay del palacio de Kufa y del emir? El palacio últimamente se parece a un caravasar. El que lo ocupa sabe que lo hará por poco tiempo. Kufa requiere a alguien familiar con su tierra. Que haya bebido la leche de sus búfalos. Y haya nadado en su río Éufrates. Juro por Dios que solo tú puedes gobernar a los de Kufa. Ojalá no te hubieses unido a Mokhtar. Yo no puedo creer que esa carta falsa te haya engañado. Que la carta sea real o falsa es lo que menos me preocupa. Acepté lo que me pedían para vencer al diablo. ¿Qué diablo, Ibrahim? Con esa carta falsa, Mokhtar pretendía romper tu dominio y el de tu tribu. ¿Por qué no lo consultaste con el hijo de Ali? Déjalo, Abagoth. Buscar a un rival para Mokhtar parece buena idea. Pero dile a tu emir que no cuente conmigo. Adiós. Si hubiese sabido que las palabras de Mokhtar logran tales milagros, le habría pedido que viniera a visitar a mi marido mucho antes. Mokhtar es un hombre justo, Rahele. Antes dudaba de él, pero cuando miré en la profundidad de sus ojos, le creí. Su cicatriz en la ceja me recordó a mi difunto padre. Con la armadura puesta y tan sonriente, te pareces al héroe de aquellos cuentos que mi madre solía contarme cuando niña. Siempre tuve envidia de aquellos hombres de los cuentos de tu madre. No los hombres, Ibrahim. En aquellos cuentos solo había un hombre con el nombre de Malik Ashtar, que tenía un ojo herido. ¿Quisieras que hiera mi ojo para parecerme a él, Rahele? Tú te pareces a ti mismo, Ibrahim. Nadie se parece a Malik. Cuando oí que iba a ser la nuera de Malik Ashtar, me pareció estar soñando. Una fantasía. Cuando te vi, me sorprendí. Me asustaron las arrugas de tu frente. No te parecías en nada a aquel héroe de los cuentos que mi madre solía contarme cuando niña. El Malik de aquellos cuentos era sonriente, aunque tenía un gran pesar en el corazón. Malik era un gran hombre. Su pasión por Ali le hizo quien era. Fue Ali quien le enseñó a ser afable. Aun cuando en Kulzum el veneno del hijo de Az le comía las entrañas, seguía sonriendo. Y solamente hablaba de Ali.
A partir de ahora, intentaré parecerme más a él. Te lo prometo, Rahele. Veo que llevas la armadura puesta. ¿A dónde te diriges? A Lavgan. Voy a visitar a Mokhtar. Te iba sin avisar. Deja que me prepare para acompañarte, Ibrahim. No, y hermano, también... no. Voy a ir solo. Prometí llevarte conmigo en este decisivo viaje. Prepárate entonces, Omri. Nos vemos obligados a trasladarnos hasta alcanzar la victoria. ¿No me puedo quedar en Lavga? Tras conocerse la sublevación, Lavga ya no es seguro. Es mejor quedarnos bajo un mismo techo. Dios mío. Dame fuerzas para poder convivir con Narya. ¿Estás listo, Emir? Con una condición. Estoy a tu entera disposición. Yo obedeceré todas tus órdenes. ¿Por dónde empezamos? Que los corceles decidan. Que ellos elijan el destino y el camino. Mi caballo conoce el camino a Kerbala. Si lo suelto, aparecerá junto al río Álgame. Doldol no conoce el camino, pero llevará a su jinete al mismo cielo. Fue por aquí donde Abbas llegó a Álgame. Eras un buen amigo de Abbas, ¿no? Él y yo éramos amigos de la adolescencia. En Sifín, nos ayudamos en la guerra. Recuerdo que Abbas soñaba con ser tan fuerte como para heredar la espada de Ali.
Él había sentido la soledad de Alí en su ser. Deseaba apoyarlo de tal forma que Alí dijera que no necesita un ejército, que con Abbas era suficiente. En esa época éramos muy jóvenes y no se nos tomaba en serio. Y eso molestaba mucho a Abbas. Al final no pudo contenerse. Y encaró a mi padre y le dijo: Malik, hoy has de llevarme contigo al campo de batalla. Mi padre rió. Abbas se enfureció como un león y dijo: Malik, ¿crees que soy menos que tú? Si quieres, compite conmigo y si te gano, llévame contigo. Mi padre se rió otra vez. Abbas gritó otra vez y dijo: Malik, no estoy bromeando. No te rías de mí. Y mi padre le respondió: Querido Abbas, sé que luchas muy bien, pero eres la luna de los Bani Hashim. Has de estar para resplandecer las noches de Siffin. Cuando Abbas oyó esas palabras, guardó silencio. Dicen que cuando Abbas llegó al río, tenía mucha sed, pero no quiso beber. Una noche Abbas despertó temblando y sudando. Solo miraba a sus manos y a mí. Le pregunté si había soñado. Afirmó con la cabeza. Mientras suspiraba, dijo: Ibrahim, soñé que no tenía manos. Se habían perdido mis manos. Estaba buscando mis manos. De repente vi un pájaro parecido a un buitre que llevaba mis manos en el pico y las quería engullir. Quise tirarle una piedra, pero vi que no tenía manos para hacerlo. Grité: ¡Buitre! ¡No comas esas manos! ¡Son mías! Y el buitre respondió y dijo: ¿Para qué quieres estas manos si posees dos alas? Estoy hambriento, exhausto y cansado. Tus manos me sirven de alimento. Intenta volar con tus alas. Viaja por los cielos. Cuando supe que habían cortado las manos de Abbas, comprendí el significado de su sueño. Quiere, juntos alcanzaremos la cima de la victoria. Mokhtar, deseo resucitar de nuevo. El nombre de mi padre. Tu padre no está muerto, Ibrahim. Malik Ashtar nunca muere. Su nombre brillará en el cielo de los chiíes hasta la eternidad. Nosotros hemos de alcanzar nuestra propia gloria. El siguiente paso es conquistar Kufa. Hemos de liberar la ciudad de las garras de Zubair. Estoy muy de acuerdo. La noche del jueves, el 14 del mes Rabi, declararemos la guerra. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Hay algo especial en esa fecha? Esa noche
Será luna llena, Ibrahim. En recuerdo de Abbas ibn Ali, que es la luna de Bani Hashim, y por la historia que me contaste de él y de Malik, durante la luna llena del día 14, cuando Abbas brille en los cielos, atacaremos al enemigo. Nos quedan 27 días para preparar las tropas. Por cierto, necesitamos escuadrones ocultos que puedan asistirnos y puedan parar al enemigo con mucha rapidez. Estarás a cargo de preparar a las tropas. Estoy seguro que cumplirás mis órdenes, Ibrahim. Lo haré con mucho gusto, Emir Mokhtar. ¿Cómo te quiero? Ven para que te vea. ¡Vamos! Bienvenida, querida Omri. Se lo agradezco, Don Ma. Bienvenida, Omri. Te ruego que me disculpes. Sé que seré una molestia para ti. Tú y tu hija no son una molestia. Es Mokhtar quien la causa, convirtiendo mi casa en un campo de batalla. ¿Ya lo puedes ver? No te quejes tanto por esto, Naria. Ella ha tenido que abandonar su hogar con Mokhtar también. Reventaré si no me quejo, suegra. Yo al diablo. Pero usted también está lejos de su hogar. Me sentiré en casa si tú me lo permites. No te angusties, Naria. Tras tantos años viviendo con Mokhtar, sabrás que ese hombre nunca está quieto. Señora, ¿llevo estos bultos al cuarto de Saville? No, Servi. Llévalos a mi cuarto. Omri y yo compartiremos el mismo cuarto. Por supuesto, señora. Haré lo que usted ordene. Lo siento mucho, Donma. Temo que mi hija te moleste. Es una chica muy traviesa. Mokhtar de niño era mucho más travieso. Tengo experiencia. Sabré cómo tratarla. Cuanta menos sangre derramemos en la sublevación, más fuertes serán los cimientos de nuestro futuro gobierno y habrá menos amenazas. Un tercio de los kufíes apoya a Zubair. Dudo que se rindan sin ofrecer resistencia. No habrá más opción que luchar. En las guerras no hay miramientos. O matas o te matan. Mira, Ibrahim. El valí de Kufa no tiene los suficientes soldados como para resistir la rebelión. ¿Qué hará? Tendrá que recurrir a las tribus aliadas. Hasta podrá unirse con los Omeyas para hacer que se enfrenten a nosotros. Debemos adelantarnos. ¿Y qué es lo que está sugiriendo? Que hablemos con las tribus rivales. Tenemos que asegurarles que no nos enfrentaremos a ellos mientras no apoyen al valí de Kufa.
O sea, que negociemos con todas las tribus rivales. No con todas, Ibrahim. Solo con las que fueron imparciales en el día de la Ashura. En la política, la guerra es la última opción. Dios sabe que yo no era partidario de una guerra fratricida en Kufa. ¿Pero qué puedo hacer? He lanzado todas mis flechas de la diplomacia. La rebelión de Mokhtar no se podrá frenar con tolerancia, comprensión, ni haciéndole partícipe en los asuntos gubernamentales. Mokhtar quiere gobernar en Kufa. Y no bajo la tutela del gobierno de Hijaz. ¿Quiere un gobierno independiente, chií? Cuyo primer objetivo será vengarse de los que se oponen a los seguidores de Ali. No es una exageración. ¡Es la realidad! Mokhtar y yo éramos viejos amigos. Vi cómo el califa le ofreció gobernar en Kufa y él lo rechazó. Fue ahí cuando percibí las intenciones de Mokhtar y acabé con nuestra amistad. Aunque de ustedes depende. Si no temen al futuro gobierno de Mokhtar, yo recogeré mis cosas y regresaré a la Meca. Pero si no soportan tal gobierno, estréchennos la mano. No teman a una guerra civil. Acudan a luchar con todos sus guerreros para aniquilar a Mokhtar y a todo su ejército. ¿Por qué te ríes, Omar Saad? Discúlpeme, Emir. Solo para calmar y apaciguar a los aquí presentes que ya conocen de memoria esta clase de discursos. Un día un zorro vio a un camello que dormía. Quiso bromear con el camello. Ató su cola a la del camello. El camello se levantó y el zorro quedó colgado en el aire. Un astuto los vio y le preguntó al zorro qué ocurre. Y el zorro, mientras lloraba, le respondió: este es el desenlace de quien se junta con los grandes. La anécdota explica nuestra situación. Que como el zorro hemos atado nuestras colas a grandes e ilustres personajes como usted. Omar, no nos avergüences. ¿A qué te refieres, Chemr? ¿Acaso tú y yo somos necios? ¿Qué estamos haciendo aquí? Dímelo. ¿No te acuerdas? Los previos dirigentes, en cuanto pisaban Kufa, para dar buena imagen, escupían en nuestras caras y nos daban patadas en el trasero. Omar Saad, no mezcles las cosas. Yo nunca he sido ni soy como los demás. Ya es muy tarde. Kufa necesita un emir que conozca la ciudad. Yo avisé sin cesar a los previos dirigentes de Kufa del peligro que suponía Mokhtar. ¿Acaso me hicieron caso? ¿Acaso lo entendieron? ¿Ahora que Mokhtar se ha convertido en un dragón de 7 cabezas, pretende pararle los pies? Aunque todos los presentes se unan a usted, solo podrá matarle una cabeza. ¿Qué hará con las 6 restantes? ¿Y si usted fuera una de las cabezas del dragón que está ayudando a Mokhtar para que acabe con nosotros? ¿Acaso no era su buen amigo? ¿No era su intermediario con el califa? ¿No era usted? ¡Díganos ya! ¡Hable ahora! ¡Ya no esconda! ¡Suficiente, Omar Saad! ¡Suficiente! Le diré al califa que Omar Saad es el más astuto. ¿Quién mejor conoce a Kufa? Y es que merece ser gobernador de Kufa. ¡Destitúyanme a mí! ¡Y nómbrenlo a él! ¿A quién cuentas esas cosas? ¿Crees que Mokhtar ha decidido sublevarse porque yo soy emir de Kufa? ¡Ustedes son los que arruinaron Kufa! El miedo a Mokhtar te ha perturbado. Y me acusas de ser su cómplice. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta negligencia! ¡Cuánta mediocridad! ¡Cuánta ignorancia! Todos saben que últimamente Omar está angustiado. Teme a su propia sombra. ¿Por qué lo ha invitado a esta reunión? Si no lo hubiéramos hecho, habría escrito cartas al califa para quejarse.
¿Quién crees que notificaba las noticias de Ibn Yazid a Califa? Me permite mencionar un par de cosas. Dime, Shabazz, dime. Los he invitado para que juntos hallemos una solución a esto. No sé por qué Omar Sadr se comportó de esta forma. Nunca le he faltado el respeto. Adán fue condenado a la tierra por su error. Y todos somos sus descendientes. Pecamos y cometemos errores. Y Omar tampoco es una excepción. Intente comprenderlo. La gente está en su contra. Solo oye sarcasmos e insultos. Omar es un gran guerrero. Pertenece a una tribu valiente. Su presencia es necesaria. No conviene que en una situación tan delicada lo perdamos. Yo estoy de acuerdo. Si no, no lo habríamos invitado. Es él quien se opone. Cada hombre es diferente. Déjelo en mis manos. Prometo hacerlo razonar. Tienes mi visto bueno. Juzguen esta situación. Mokhtar supone un peligro, pero no tanto como para desmoralizar a Omar Sadr. Si todos dan el paso, y cada uno de ustedes ocupa un barrio de Kufa e impiden cualquier movimiento en las calles y las plazas, tengan certeza que Ayaz y sus soldados lograrán dar caza a Mokhtar y a cada uno de sus atrevidos lacayos. ¡Ataquen a sus cabecillas chiíes y el resto se rendirá! Omar, no seas tan testarudo y no nos des la espalda. Juro por Dios que si Mokhtar nos vence, tal como nos dijiste, será como un dragón de siete cabezas que nos engullirá. Tú preocúpate por los tuyos. Sé qué hacer con Mokhtar. No hace falta que te preocupes por mí. Di lo que tengas que decir. Todos te apoyamos. Di como tú y Shemr halagaban a alguien que yo ni siquiera aceptaría como un sirviente en mi casa. Quédense con su querido y alabado gobernador. Yo no los necesito. Tú eres uno de nuestros sabios. Omar, no digas eso. Los Zubair y los suyos son unos miserables infieles. No los invitaron a esa reunión por su bien. Solo se van a aprovechar de ustedes. Ignorantes. Si no se deshacen de ustedes después que los hayan utilizado, yo no seré hijo de mi padre. De verdad te has vuelto loco. Como dice Shemr, estás angustiado. Todos sabemos que la petición de ayuda a los Omeyas de Kufa es un juego astuto de Zubair. ¿Pero qué hacemos? Es preferible servir a los intereses de Zubair a que seamos degollados por el rencor y el odio de Mokhtar. El gato escaldado de agua fría huye. ¿Quieren ser la marioneta de los Zubair? Muy bien. Me resulta más agradable morir a manos de Mokhtar a que se aprovechen de mí un grupo de necios profanos. Tú ocultas algo, Omar. No pensarás colaborar con Mokhtar. Todavía no soy tan miserable. Si oyes que el sol amanece por el oeste, o que el agua fluye cuesta arriba, entonces Mokhtar y yo habremos colaborado. Aunque Mokhtar y yo tenemos una faceta en común, nuestra paciencia es tan enorme como el mar. Siempre quise competir con Mokhtar, y siempre ha sido el ganador. Si sobrevives a la espada de Mokhtar, verás cómo beberé en un cuenco la sangre de Mokhtar. Eso te lo aseguro. Abu Nawas, es demasiado fuego. Redúcelo para que se cueza bien. De acuerdo. Uma Shahab. Sí. La sal. Ahora voy. ¿Hasta cuándo van a estar comiendo sin hacer nada? Yo qué sé, hermana. Este ejército se irá hasta acabar con la riqueza del amo. Al final, los Zubairíes han mostrado su cara más despiadada.
El nuevo emir de Kufa se ha unido a los sanguinarios de Ashura para reprimir la sublevación. Cuento los días para enfrentarme a ellos. Si Dios quiere, barreré Kufa de deshonestos como Omar Saad. Siempre y cuando acuda al campo de batalla como sus malditos amigos. Omar Saad tiene un pasado muy negro. No hace falta que venga. Nosotros iremos a él. Tenlo por seguro. El comando de sorpresa usa cualquier cosa como arma. Aunque sea su fajín, su turbante o la cuerda de un asno. ¿A dónde vas, mujer? Voy a cazar al asesino de tu padre. ¿El asesino de mi padre? Esa persona todavía no ha nacido. ¿Es que tu padre te ha contagiado su locura? ¡Quítate! Están vigilando las calles. Mi padre ha ordenado que impidamos el paso. ¿Qué ocurrirá si no lo haces? No ocurrirá nada. Pero a mi padre no le agrada rendir cuentas al emir de Kufa por la testarudez de su mujer. En su momento, toda la tribu se rebelará. ¡Muévete! ¿Por qué estás hablando más de la cuenta, renacuajo? Si abres esa puerta, derramaré tu sangre. Inténtalo y lo verás. No me lo puedo creer. Es mi propio hijo quien me amenaza. ¡Dios mío! ¡Ahora sé lo miserable que soy! Baja la espada, hijo. Ella no es una enemiga, es tu madre. Padre mío, sufriste mucha desilusión a manos de amigos. Como siempre dices, la política no reconoce amistades. Si fuese amiga, respetaría las órdenes. Ya lo ves, Yarié. Es igual que yo de joven, responsable y astuto. ¿Qué ocurre al padre e hijo? ¿Qué juego horrible es este? ¿Qué le has hecho a mi hijo para que sea una persona sin sentimientos? ¡No me merezco esto! ¡Estás mal, Yarié! ¡Soy una mujer tan desdichada! ¿A ese diablo he parido yo? No me lo puedo creer. ¿Querías matar a tu madre? Otra vez se ha puesto a llorar. Padre, ¿por qué son así las mujeres? ¿Cómo son, hijo? Son quejumbrosas. Son lloronas. Gritonas. ¿Qué haces, mujer? ¿Estás loca? ¿Me amenazas con la espada? A ti y a tu padre les enseñaré con quién se han enfrentado. ¡Te voy a despedazar! ¡Insolente! ¿Qué estás haciendo, Yarié? ¿Te has vuelto loca? ¡Tú cállate y no digas nada! Cuanto más me callo y no hablo, tú y tu cachorro más descarado se comportan. Si yo no lo educo, no me llamo Yarié. ¡Pide disculpas! ¡Di que estás arrepentido! ¡Di que no volverás a hacerlo! ¡Dímelo! ¿Eres tú quien empezó con esto? No hables, Huff. No lo empeores.